The Wild Project. Te quiero preguntar por la relación de Corea del Norte con dos grandes países que son quizás los dos históricamente donde ha habido más. Pues, al final, el estado de Corea del Norte es muy reciente. Son estados de nueva creación con la guerra de Corea, pues toda la post, ¿no? La post Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría. Primero te voy a preguntar por las relaciones de Corea del Norte con Corea del Sur. El que era antes un solo país, la división. ¿Cómo están las relaciones? ¿Han llegado a ser muy malas? Bueno, claro, tan malas como haber un conflicto, pero ¿cómo están las relaciones actualmente? ¿Cuál es tu opinión de Corea del Sur? A ver, las relaciones con Corea del Sur, el problema es que Corea del Sur no tiene control sobre su propia política exterior. Corea del Sur es una colonia de los Estados Unidos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos sitúa sus bases militares, toma el control del país, nombra a un dictador, a Syng Man Rhee, que se había educado en Hawái, en bases americanas, y lo coloca ahí como su marioneta, básicamente. Y a fecha de hoy, hasta hoy, el control militar en cualquier caso de conflicto está en manos de Estados Unidos. O sea, Corea del Sur no tiene control sobre su propio ejército en el caso de cualquier conflicto. Hasta ese punto llega la situación a fecha de hoy. Lo mismo las leyes. Estados Unidos promulgó una ley, es la ley anticomunista, mediante la cual el comunismo está prohibido, todo, partidos, música, libros, cualquier cosa en referencia al comunismo. Esa entrevista que tenemos es imposible en Corea del Sur. Está, o sea, prohibido por ley el comunismo en... Por ley, irías a prisión de forma inmediata. En Corea del Sur, por lo que estás haciendo ahora mismo, es prisión inmediata. Entonces, eso se llama ley de seguridad nacional, pero era la ley anticomunista que ordenaron los Estados Unidos tras la ocupación de Corea del Sur al final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Vale? Entonces, la situación es que Corea del Sur, la mayoría, el sentimiento de la mayoría de coreanos es de hermandad, ¿vale? Misma cultura, misma lengua, la diferencia es política. Y hay una simpatía y hay unas ganas por la reunificación. Pero mientras el norte es soberano, puede decidir lo que quiera por sí mismo, Corea del Sur no puede hacer nada sin la autorización de Estados Unidos. En política exterior, o sobre todo cuando tiene que ver con Corea del Norte, no puede realizar ningún proyecto. Hay cientos de proyectos que han desarrollado empresas surcoreanas, pues ONGs, el propio gobierno, que Estados Unidos ha dicho no. Y si no hay el OK, no se puede hacer nada. ¿Vale? Entonces, el gran obstáculo para la reunificación de Corea, para que el norte y el sur puedan tener unas relaciones normales, son los Estados Unidos. Hasta que no dejen a Corea del Sur decidir por sí misma, no se podrá avanzar realmente porque tienen muchos intereses en la zona. Los americanos tienen sus bases militares mediante la cual controlan a los dos grandes gigantes, precisamente, que son Rusia y China. O sea, Estados Unidos, las bases en Corea del Sur, aparte de las que tienen Japón, Osaka y tal, son cruciales porque le permite controlar a los dos grandes gigantes, a las dos grandes potencias. Y ese es el problema que tenemos. Por eso avanzamos, damos un paso adelante. Cuando Corea del Sur tiene presidentes un poco más progresistas, un poco más independientes, y luego dos pasos para atrás, porque viene de nuevo Estados Unidos y no permite que se desarrollen los proyectos conjuntos. Vale. ¿A ti te gustaría una reunificación o es completamente imposible? Porque son dos sistemas de ver el mundo, ya no tan solo político, yo creo que son dos formas de ver el mundo tan diferentes que ¿quién decidiría cuál es la que manda en el país, ¿no? Me gustaría y afirmo que es posible. Yo conozco a cientos de personas. ¿Es posible? Es posible. Yo no solo conozco a altos cargos de nuestro gobierno norcoreano. Tengo contactos con grandes empresarios surcoreanos. Ajá. Grandes empresas. Primeras marcas internacionales. Con personas del gobierno de Corea del Sur. Ajá. Del gobierno importantes. Incluso militares de Corea del Sur. Muchos coreanos que viven en el exterior. Algunos de ellos en España. En España habrá actualmente unos 3.000 surcoreanos que vinieron, emigraron, montaron sus gimnasios de taekwondo, sus restaurantes coreanos. Sí. Cuando conoces durante tantos años tanta gente de una misma cultura, puedes realmente darte cuenta, ¿no? Ver las dos partes y darte cuenta de lo que está pasando. La reunificación es posible mediante, se resume en una palabra en coreano, Urimin Chokiri, que significa por nuestras propias fuerzas. La única manera de reunificar Corea es mediante el norte y el sur, buscando puntos en común, sin dejar que los extranjeros, sobre todo Estados Unidos, interfieran. Uh-huh. Esto se ha concretado en diferentes tratados con tres presidentes, incluido el actual del sur. ¿Vale? Esto ya está firmado. Esto ya está. Ya la vía a la reunificación ya está establecida. La base es la República Confederal. ¿Vale? República Confederal, que significa un solo país con dos sistemas. Vale.
En el norte no se va a renunciar al comunismo, al socialismo, al comunismo. En el sur no se va a renunciar al capitalismo. Pues vamos a dejar que cada zona actúe de forma económica, etcétera, según su sistema político, pero vamos a trabajar en todo lo demás. Por ejemplo, podemos ir a los Juegos Olímpicos juntos, podemos desarrollar una política conjunta de defensa nacional, se puede trabajar en empresas de forma conjunta, como se ha estado haciendo con cientos de empresas entre el norte y el sur en la frontera. Se puede desarrollar toda la cultura también tradicional, nacional, etcétera, entre los dos países. Mira, hay, mientras se, digamos, se cree un paréntesis, ¿no? O una línea también, separando lo que es política del resto de las cosas, se pueden hacer muchas cosas juntos. Por ejemplo, puede que tú no seas comunista, ¿vale? Yo soy comunista. ¿Eso impide que tengamos esta charla? No. Podemos hacer muchas cosas juntos. Totalmente. Sin tener que yo obligarte a que aceptes mi ideología, ni yo tener que asimilarla. Ojalá más gente pensara así. La verdad, yo creo que una de las cosas que más me gusta de Igual Project es que hablo con gente muy diferente. Igual que puedo hablar contigo, mañana puedo traer a un superliberal económico y al final, a lo mejor no estoy de acuerdo contigo del todo, no estoy de acuerdo contigo de él, pero aprendo de todo y se aprende de todo y, oye, la vida da muchas vueltas y creo que es bonito pensar una forma así. Sería curioso ver un país como Corea, ya no Corea Norte-Sur, sino Corea, con esta división tan bestia. Y sí, creo que, a ver, ojalá algún día pudiera llegarse, pero hay aquí el otro gran actor, ¿no? Para ti el antagonista de esta historia, Estados Unidos.